Pela 9009, asterisco 3000 de tu celular. Llamá por teléfono, te podés ganar 10 lucas. En un rato estamos jugando con las chicas que están allá, muy lindas, todas con las peluquitas rubias. Una es rubia, las otras 9 serían infiltradas. Así en un ratito nada más. ¿Qué opinan de Nanis? A mí me encanta. ¿Te encanta Nanis? No, pero te voy a explicar qué es lo que me gusta. Me gusta que aclares, porque ya te diste cuenta que dije... No, me di cuenta que no dije nada malo. Digo lo que le pasa a todo el mundo. Cuando vos estás haciendo zapping, la ves a Mariana, te quedás. Te quedás a escuchar. Porque ella... tiene una voz, tiene brillo. Tiene una voz que te divierte. Siempre sale con una cosa divertida y diferente. Yo me quedo enganchada. O sea, vos serías pro Nanis. No es que me gusta lo que hace o que pienso como ella. Cuando vos estás en televisión, te engancha. Hay algo que se llama tener ángel y que hace que la gente haga clic o siga. Ella es una persona que si estás viendo televisión y aparece, te quedás a ver qué dice. Ana, eso me pasa a mí. No me hagas el verso, ¿eh? No, te hago el verso. A mí me divierte y no es que yo la defiendo a Nanis. A mí me parece que habla un montón de cosas, como dice Teresa, tiene carisma, tiene ángel, porque si no estaría acá de vuelta, estaría ya tranquilita. Y es una chica que conoció a Canilla cuando tenía 16 años, que es decir, hace mucho tiempo y ha pasado por muchas y sabe y domina las palabras que todo el mundo se queda enganchado. ¿Qué opina Yanina La Torre que se empieza a indignar porque no se la fuma ni un poquito? No, nada. Porque la conozco. Y no, yo pienso absolutamente lo opuesto. Me parece que eso que cuentan las chicas pasaba al principio, hace 15 años cuando empezó con el personaje, que se le veía un cierto ángel y frescura. Y creo que a la edad que tiene, seguir hablando las mismas incoherencias y de plata y de los zapatos y de los vestidos, me parece bastante patético. Claro, a veces pasa que es irritante, bueno, me digo. El mensaje es irritante. Como que canta, a mí no me preguntaron qué me parecía el mensaje que daba Mariana Nanis. Te pregunto, Teresa, ¿qué me te dijeron, parece el mensaje? Si estás viendo tele y la ves, ¿te quedás bueno, o cambias de te canal? Puedo decir, a mí yo me la pasa veo. Lo mismo. Digo, a ver qué dice. Yo ¿me pasa eso? Me quedo y veo, pero porque a mí te atrae tanto. Pero viste lo bueno que te quedás. Espanto, claro. Pero vos, te por quedás. Ahí te parece que tiene ángel, a mí me parece un horror. Que pero no te tiene quedás ángel. Y la ves. Es agresiva. No, la cambiaste. Es agresiva, es un personaje. Está bien, muy pero es como decís, a ver qué dice y te quedás. Sí, que las argentinas son trolas, que son gatos, que lo no, pero yo no me... Al que le quepa el sallo que se lo ponga. Yo no me siento que me lo dice a mí. No, el tema es que a veces cuando sale de dinero, de cosas como de ostentación en un país que está tan complicado... ¿Qué personaje que está haciendo? Pero vos decís que es un personaje. No, sí, no es un personaje. Yo creo que sí, que eso le sumó y entonces lo exagera y entonces le preguntan por los zapatos, dice, si se baña con champán. Cuando surgieron todas las botineras, ¿no? No es un personaje. Cuando surgieron todas las botineras, sí. Todas las botineras, ¿qué hacen? Qué raro. Mostrar que compraron tal cosa, que compraron tal otra, entonces sale con un jugador. La cartera, la Ferrari, etcétera, etcétera. Todas lo hacen. ¿Eh? Bueno, pero eso todas habla. Lo hacen. Eso habla. Yo nunca lo hice y conocemos vos y yo bastante. No, que no, vos no, te estoy diciendo que muchas lo hacen. Y ella lo hace de una manera que por ahí a mucha gente le puede irritar. Yo creo que bueno, todo eso tiene que ver con que si una mujer está bien vestida, bueno, es porque tiene éxito, ¿no? Una mujer que tiene todos los detalles, ¿no? De estar bien, de tener la cartera de última moda o cosas ostentosas, es porque es exitosa. Y que de alguna manera, por ahí lo que ella quiere decir es que es una persona exitosa. Para mí, ese, ¿no? Digo, es un mensaje que quizás una mujer es exitosa con otras cosas, pero mucho claro, más interesantes y más profundas. Sí, también. No, claramente también. Sabemos que no es tu estilo, porque vos te gusta otro tipo de mujer. Nanis no es mi estilo, chicas, me voy a ir a un corte, pero les recuerdo, Pela 9009, asterisco 3000 desde tu celular, podés ganarte 10.000 pesos, allá está la chica, la voy a chequear, porque me gustaría, aparte, me gustaría inclusive, un segundito, permiso. Estamos votando. Me gustaría chequearlo, aparte es una idea genial de Averbus, con toda la Averbus que está en este momento. Perfecto. A ver, esta es una chica con ojos lindos, pero no sé si tiene unas cejas. ¿Las cejas sería un dato? Sí. ¿O no? Sí. Claro, no, vos estás rubia. Las pestañas. Déjame ver, yo ya creo que me gustan. Vamos a hacer una cosa, mandamos un cortecito y a la vuelta, ya sabes, asterisco 3000 del celular, Pela 9009, podés ganarte 10.000 pesitos, adivinando cuál de las chicas es la verdadera rubia. Cortecito y ya venimos.